La armadura de Dios, la armadura de Dios. ¿Cuántos han estado aprendiendo acerca de la armadura de Dios? Créeme que por años yo he conocido acerca de la armadura de Dios, he estudiado como en dos ocasiones brevemente, poquito, he compartido acerca de la armadura de Dios, creo que como en una ocasión, en todos mis años de predicadora, pero en esta ocasión decidí meterme más, aprender más, estudiar más y wow, lo que estoy recibiendo acerca de la armadura de Dios es algo súper fresco, es algo súper práctico que está impactando mi vida personalmente y sé que puede impactarnos a muchos y podemos ayudar a otros a recibir este mensaje. El día de hoy vamos a ver una parte más de la armadura de Dios, que es las sandalias firmes de paz, ¿ok? Para esto vamos a ver nuestro versículo, nuestro versículo clave para el día de hoy. Efesios 6:15, lo tenemos para que lo leamos juntos. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ok, leí todas las versiones en español que pude encontrar. La mayoría de estas versiones en español interpretan este versículo como que ponte sandalias para ir a predicar el evangelio de la paz. Ok, aunque esta interpretación no tiene nada de malo, podría aplicarse, esta no es verdaderamente la interpretación que este versículo nos quiere dar y vamos a estudiarlo esto. Solamente encontré una versión donde más o menos compartía el contexto o la interpretación conforme a todo el contexto del capítulo, del libro, y esta es en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ponte como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Ok, entonces vemos que hay dos interpretaciones de este versículo. Como les decía, la mayoría, muchas veces cuando leemos este versículo, inmediatamente asumimos que nos está diciendo: ponte sandalias para que te vayas a predicar el evangelio. Y no tendría nada de malo, no tiene nada de malo interpretar este versículo así porque es muy práctico, es algo bíblico. Pero en realidad este versículo no nos está diciendo esto. Lo que este versículo nos está diciendo es de que el evangelio de paz es un fundamento firme en el cual nosotros tenemos que estar parados. Este es nuestro zapato, ¿ok? Y entonces, como cristianos, nosotros nos paramos sobre este fundamento y como te digo, vamos a estudiarlo esto, vamos a tomarnos el tiempo de desglosar las palabras que se utilizan en este versículo y no solamente para saber, no solamente para aprender, porque algunos de ustedes quizá les interese, son amadores de la palabra de Dios y les gusta estudiar y escudriñar la palabra. Pero a otros quizá digan: pastora, yo solamente quiero lo práctico, ¿cómo puedo poner este versículo por obra en mi vida? Y esta es la clave, ser prácticos, porque no solamente queremos llenarnos de conocimiento, queremos poner por obra, queremos ser hacedores de la palabra, amén. Y la palabra de Dios es viva y nos muestra maneras de cómo aplicarla diariamente en nuestra vida, en nuestra rutina. Así que la razón por la que estamos estudiando y escudriñando estos versículos es para saber cómo aplicarlos el día de mañana y en la tarde cuando no estamos aquí en la iglesia y durante la semana y durante el resto de nuestras vidas. Ok, tengo una imagen de unos soldados y de lo que se conoce como las sandalias que utilizaban antes los soldados en la era romana. Muéstranos nuestra imagen, por favor. Ok, aquí está una imagen de soldados. Ves que estas sandalias son como tipo botín. Y de hecho, la imagen donde solamente están las sandalias, esa imagen es de Amazon, porque puedes comprar esas sandalias en Amazon. Ok, y estas sandalias tienen un nombre. Tú puedes buscar este nombre en el diccionario. Estas sandalias se llaman cáliga.
Cáliga es la palabra que se le da a estas sandalias. Y si te das cuenta, quiero que notes en la planta del zapato. ¿Se llama planta lo de abajo? Sí, ok. Es en la suela, gracias. En la suela del zapato hay como unas tachuelas, ¿verdad? Esas tachuelas en la versión de Amazon están planas, ¿ok? Para la seguridad de los que los compran. Pero en realidad estas sandalias tenían clavos, y ahorita vamos a ver el contexto, vamos a entender por qué o de qué se trata esta cosa. Ok, muchas gracias. Quizá vamos a ver nuestra imagen después. Entonces vemos que, déjame decirte la definición del diccionario de cáliga. Cáliga, especie de sandalia guarnecida de clavos que usaban los soldados de la Roma antigua. Entonces vemos que estas sandalias tenían unas estacas para estar firmes, así como tipo jugadores de fútbol, ¿verdad? Esos tacos, no los tacos de tacos calafia, sino los zapatos, ¿verdad? Que tienen estacas. Estas sandalias ayudaban a los soldados a estar firmes, a no resbalarse. Tú sabes que si te ponías esos zapatos y te encajabas en la tierra, estaba difícil que te movieran, ¿acaso no? Y de hecho, según la historia, estas sandalias que se las diseñaron los griegos en los tiempos de Alejandro el Grande y Julio César, estas sandalias fueron una de las claves para el éxito del imperio de Grecia y de Roma. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás soldados, estas sandalias les ayudaban a escalar, les ayudaban a poder atacar a los enemigos y aún a darles patadas, ¿verdad? Entonces, estas sandalias no solamente eran zapatos para proteger tus pies, eran unas armas que tú podías utilizar en contra del enemigo, y además estas sandalias te mantenían firme donde quiera que ibas y no te resbalabas tanto. Después hay otra versión de las sandalias. No necesariamente otra versión, sino otro accesorio que le podías añadir a las sandalias, y algunas veces quizá hayas visto estas imágenes, y son unas placas de metal que se ponían en las piernas para cubrir la espinilla. Y entonces a las sandalias ya no les llamaban sandalias, les llamaban botas. Y obviamente este pedazo de metal protegía tus piernas de espinas, de serpientes y aún de patadas de otros enemigos. Así que algunas imágenes de los soldados los vas a ver solamente con las sandalias, y otros con las botas que le llamaban. Ok, entonces vemos que estas sandalias eran súper interesantes, no eran solamente zapatos por zapatos. Y cuando el Señor nos dice, y cálzate con el apresto del Evangelio de la Paz, nos está diciendo, ponte los zapatos, ¿ok? Ponte los zapatos. Y no sé tú, pero en mi casa, cuando yo me arreglo, cuando mis hijos se arreglan, es como que te arreglas todo, pero tú no estás listo hasta que te pones los zapatos, ¿verdad? Ustedes se ponen los zapatos ya al final, cuando ya estás casi para irte, ¿ok? Entonces, Dios nos dice, cuando te vistas, tienes que ponerte los zapatos. ¿Y qué sucede después de los zapatos? Agarras la bolsa o agarras la cartera, ¿ok? Entonces, en cuanto a la vestidura, ya casi estamos vestidos, simplemente con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, y después dice, ponte los zapatos. Cuando dice calzado, esa palabra calzar significa aprieta, ajusta los zapatos. No solamente ese tipo de pantuflas que te pones en los pies, ¿verdad? Y tienes que ir arrastrando los pies porque se te pueden salir los zapatos. No, ese tipo de calzado, cuando dice calzados los pies, está diciendo amárrate los pies, que estén bien ajustados, que no anden flojos, que no se vayan a caer. Después dice, con el apresto. ¿Qué es esta palabra apresto? ¿Cuántos utilizan apresto en su vocabulario? ¿Cuántos han utilizado el apresto? Ok, hijos,
el día de hoy vamos a tener el apresto de ir a la iglesia, ¿ok? Muchas veces tenemos que irnos al diccionario, o yo tengo que irme al diccionario, porque son vocabularios que en mi vida he utilizado, o simplemente la cultura ya no utiliza. Apresto significa disposición o preparación, y muchos versículos, muchas versiones en español utilizan esta palabra preparación y dicen calzados los pies con la preparación, o es por ello que empiezan a cambiar el versículo y dicen y ponte las sandalias para que estés preparado para ir a predicar el evangelio, y así como que dices no le cambies porque eso no está diciendo. Pero esta palabra apresto, en los tiempos donde cuando se escribió este versículo, en los tiempos romanos, esta palabra apresto, aunque puede traducirse como preparación, principalmente significa firmeza, significa fundamento, significa una base. Y créeme, leí muchísimos comentarios, solamente quería asegurarme que estaba correcto lo que yo estaba recibiendo, lo que estaba concluyendo. Y esta palabra apresto significa una base, un fundamento donde tú vas a estar parado. Y entonces aquí vemos que dice calza los pies con el apresto. Entonces calza los pies con un fundamento firme, un fundamento que hasta tiene, ¿verdad?, clavos, y te va a mantener firme, parado. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios nos dice que estemos parados, que estemos firmes, ¿ok? Después, ¿qué significa evangelio? Ok, la mayoría concluimos simplemente por estar familiarizado que evangelio significa las buenas nuevas de Jesucristo. Evangelio significa recibir a Jesús. Evangelio significa, ¿verdad?, compartirle a alguien que reciba a Cristo. Y esto verdaderamente es el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. De hecho, el evangelio del reino significa que Dios reina y que la autoridad y dominio que se le había robado al hombre le pertenece otra vez de regreso. Pero eso es otra enseñanza, ¿ok? Pero cuando estamos hablando aquí del evangelio, esta palabra evangelio simplemente significan buenas noticias. Y creo que algunos de ustedes lo han escuchado aquí, lo hemos estudiado, donde dijimos que el evangelio no solamente es buenas noticias, sino son buenísimas noticias, son las mejores noticias. Y en el tiempo griego, en el tiempo de bíblico, cuando se escribió este versículo, leí que esta palabra evangelio era tan común y no la utilizaban en contexto de la iglesia, no la utilizaban en contexto de predicar la salvación, sino que la usaban como buenas noticias, literalmente. Veías a un amigo y le decías, ¿qué evangelio me tienes? Y esto solamente le estabas diciendo, ¿qué buenas noticias me tienes? ¿Qué evangelio me tienes? Para la próxima, ¿verdad?, ve con tu esposo y le dices, ¿quieres que te cuente el evangelio del día? Te va a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ok, las buenas noticias. O con el doctor, ¿verdad?, que te diga, ¿qué quieres que te diga? ¿Las malas noticias o el evangelio? El evangelio, las buenas noticias. Ok, pero esta palabra evangelio se originó no en la Biblia. Esta palabra evangelio no es un término que se lo inventaron los cristianos o surgió como resultado del cristianismo. Este término evangelio es originario de los griegos, y ese término significaba, de hecho, buenas noticias, pero principalmente buenas noticias de que un enemigo había sido derrotado. Entonces, si el ejército está peleando en otro país, en otra ciudad, un mensajero que estaba allí con el ejército, cuando ganaban la victoria, porque acuérdate, no tienen Facebook, no tienen Instagram, ¿ok? No pueden hacer un FaceTime. Las noticias se llevaban tiempo para recibirse, pero siempre habían mensajeros. Y lo que sucedía cuando ganaba el ejército una victoria, un mensajero corría a la ciudad donde estaba el rey, donde estaba el emperador, y corría y decían, ya viene aquí el mensajero del evangelio. Y este mensajero corría y traía buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Decía,
ganamos la victoria, el enemigo está muerto o el enemigo fue capturado. Y entonces estas verdaderamente eran buenas noticias, era un evangelio. Pero este contexto tiene que ver con la victoria sobre un enemigo. La victoria sobre un enemigo. De hecho, hay un versículo que nos da este contexto en el Antiguo Testamento, en Isaías 52:7. Ve conmigo este versículo. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz, ok, paz, esta palabra también es prosperidad. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina, ok. Entonces aquí vemos que es este mensajero de buenas noticias tiene que ver con traer buenas noticias, no de que Dios te va a salvar y perdonar tus pecados. No, el contexto de este mensaje es de que hay un enemigo y el enemigo ha sido derrotado y ahora el pueblo no tiene que estar en cautiverio, el pueblo no tiene que estar en temor, el pueblo puede experimentar y disfrutar libertad porque Dios reina. Y si tú lees, de hecho, el contexto de Isaías 52, especialmente versículo 1 y 2, los primeros versículos, estos versículos nos muestran el contexto y dicen, le está diciendo a Israel, ¿verdad? Levántate, vístete de poder, ya no estés temerosa, dice, quítate las cadenas de tu cuello, ya no vas a estar cautivo, Israel. ¿Por qué? Porque tu Dios reina, tu Dios ha derrotado al enemigo. Entonces te das cuenta que ahorita no estamos hablando de la predicación del evangelio de ser salvos, de ser redimidos. Estamos hablando de que el evangelio, las buenas noticias tienen que ver con victoria. Di conmigo victoria. Las buenas noticias tienen que ver con victoria sobre el enemigo. Las buenas noticias tienen que ver con que Dios derrotó al enemigo y ahora nosotros podemos dar esas buenas noticias y podemos pararnos sobre esas buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son mis sandalias? Mis sandalias es ese fundamento firme que me mantiene parado. ¿Y cuál es ese fundamento? Las buenas noticias de que Dios venció al enemigo. Las buenas noticias de que tengo la victoria. Eso es lo que significa cálzate los pies con el apresto del evangelio. Y después añadimos la última palabra, paz. El evangelio de paz. Entonces vemos que con este contexto Pablo nos recuerda a fortalecernos en la fe y a reconocer a que estemos listos para la batalla, manteniendo en cuenta que tenemos victoria sobre el enemigo, que Dios nos ama y que el evangelio, las buenas noticias, es nuestra paz. Esta palabra paz, Irene, si alguien conoce a alguien que se llama Irene, esta palabra Irene significa paz. Pero paz también esta palabra Irene en griego viene de un verbo que se llama eiro. Y este verbo lo que significa es juntar o unir piezas que estaban separadas o estaban divididas. Entonces paz en el contexto de la Biblia, en el contexto del Nuevo Testamento, paz no es, ¿verdad?, que estás en un spa y están las velas prendidas y la música instrumental. Ay, estoy teniendo un momento de paz. No, eso no necesariamente es paz. Eso es paz en nuestra cultura. Y qué bueno que si te puedes dar el lujo, ¿verdad?, de irte a un spa. Pero eso no necesariamente es paz. O paz no es encerrarte en el baño como mamá y olvidarte que tienes niños, ¿verdad?, y el gritadero, ¿ok? Paz no es para los hombres que se van al carro y se van a manejar y se olvidan de la esposa que les está bla, 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 bla. ¿Ok? Paz en este contexto tiene que ver con la unión. Di conmigo unión. La unión de algo que estaba separado o dividido. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos todos estos términos juntos, nos está diciendo, amárrate los pies
con estas sandalias que son, que son tu suela, ¿verdad? ¿Y cuál es tu suela? Tu suela son las buenas noticias de que Dios ha ganado la victoria sobre el enemigo. Y ahora lo que estaba separado, lo que estaba dividido, está unido. ¿Cuál es esa paz? Nuestra paz con Cristo. En Romanos 5:1, este versículo me encanta, toda la vida me ha encantado, me ha fascinado. Y Romanos 5:1 nos dice: así que ahora que Dios nos ha declarado justos, ¿te acuerdas? Primero viene la coraza de justicia, Dios te ve y te dice, está como debe de estar. A través de la sangre de Jesús estás justificado. Dice: así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, no por nuestras obras, es por haber creído, dice, disfrutamos de la paz. Di conmigo, de la paz con Dios. Ok, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Dios hizo por nosotros. Así que la paz con Dios es que en un tiempo estábamos separados. En Efesios 2 nos dice que en un tiempo éramos enemigos y éramos extraños y éramos ajenos a la promesa, a la familia de Dios, pero ahora Dios nos ha unido. Y ahora somos no solamente unidos con Dios, somos uno con Dios. Estamos en unidad con Dios. En Efesios 2:14, este versículo te lo voy a leer. Dice: porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Te das cuenta? Entonces ahora cuando miras la palabra paz, no te imaginas, ¿verdad?, un hippie con su paz, hey, vida, paz, ¿verdad? No, tampoco te imaginas una palomita blanca, que obviamente es el símbolo de la paz. Pero ahora cuando miras paz en este contexto, te imaginas tu unidad con Dios. Reconoces que antes eras un enemigo de Dios, antes estabas lejos de Dios, pero ahora estás unido a Cristo. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo, ahora eres parte de la familia de Dios. El Espíritu de Dios vive en ti y nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Cuando el Espíritu de Dios vino a tu vida, vino con todas sus maletas, con todos sus muebles, a hacer una morada en tu vida. Y la Biblia dice que Dios jamás, que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Esa paz es eterna, amén. Esa paz es permanente, no se va a acabar, no, nadie puede separarnos. Dice: ¿quién podrá separarnos de la paz que tenemos con Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Esta paz es como un superglue espiritual que nos pegó al cuerpo de Cristo, nos pegó a la familia de Dios, y ahora nada puede separarte de Él. Y ¿sabes qué? Es por esto, cuando entendemos esto, es que el firmamento, el fundamento, nuestras sandalias, nuestra base en la que nos paramos, verdaderamente se convierte en algo firme y en algo que no me va a mover, porque ahora reconozco que tengo la victoria sobre el enemigo y tengo paz con Dios. Di conmigo, paz con Dios. Tengo paz con Dios. Esto es algo que nosotros anhelábamos toda nuestra vida, pero jamás podíamos conseguir. Solamente Jesucristo nos dio este acceso. Y ahora tenemos paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, podemos disfrutar de la paz de Dios. La paz con Dios nos da la paz de Dios. ¿Y cuál es la paz de Dios? Es esa confianza que me dice: soy amado por Dios, soy perdonado en Cristo, Dios me ha dado su victoria, yo puedo experimentar su fidelidad, su amor, su bondad sobre mi vida, amén. Y esta paz con Dios, que me da la paz de Dios, me permite tener paz entre mis hermanos, me permite vivir en paz los unos con los otros. Y de hecho, cada vez que pienses en la armadura de Dios, quiero también animarte a que pienses en una cruz, ¿ok? Piensa en una cruz, porque nuestra relación con Dios
tiene que ver siempre con una cruz o va a impactarnos en una manera vertical y en una manera horizontal. Cuando la Biblia nos dice que nos pongamos el cinturón de la verdad, reconocemos que esta verdad proviene de Cristo, la verdad es Cristo, pero una vez que yo me pongo el cinturón de la verdad, entonces ahora yo puedo hablar la verdad los unos con los otros y puedo hablar la verdad en amor. Entonces mi relación vertical con Dios me ayuda a influenciar mi relación horizontal con las personas a mi alrededor. Cuando miro acerca de la coraza de justicia, la coraza de justicia me da justicia delante de Dios. En Cristo he sido justificado. Y ahora en Cristo, cuando camino con esta justicia, ahora puedo producir frutos de justicia entre los de mi alrededor. De la misma manera sucede con la paz. Yo recibo la paz de Dios, yo recibo paz con Dios. Y ahora esta paz me permite vivir en armonía, en paz, principalmente con los hermanos en la iglesia. Y cualquier división, cualquier separación que haya entre las personas puede ser restaurada a través de nuestra unión con Dios. Así que vemos que esta paz o estas sandalias verdaderamente son un arma muy poderosa en nuestras vidas. No sé tú, pero yo creo que Dios sabe, mujeres van a testificar conmigo, ¿verdad? Que los zapatos hacen toda la diferencia, ¿ok? No sé cuántas de ustedes les encantan los zapatos. De hecho, conozco a hombres, mi esposo, mis hijos, que también están en zapatos. Les encantan zapatos y admiran zapatos y quieren tener zapatos y tienen closet con varios zapatos. Excepto mi hijo pequeño apenas estaba limpiando su closet y le dije, okay, saca zapatos que ya no te quedan, porque a esa edad, 14, 16 años, parece que cada mes les estamos comprando zapatos, cómo duele la cartera, pero en fin, le dije, okay, saca zapatos que ya no te queden y ponte zapatos y deja los zapatos que te quedan. Y tenía que, creo que como 4 pares, y sacó 3 y dejó 1. Y le dije, ¿todos estos no te quedan? Me dice, no, sí, pero solamente me puedo poner estos. Le digo, no, si te quedan, puedes ponértelos. Y me dice, pero ya tengo estos. Le digo, pero puedes cambiar. Unos eran tenis y otros eran como de vestir, aunque los dos se parecen iguales. Pero para él dijo, solamente necesito un par, no necesito todos los demás. Y dije, ok, ojalá el otro te copiara la mentalidad, ¿verdad? Pero los zapatos hacen toda la diferencia. Yo he ido a escalar la montaña con zapatos normales y qué incómodo es. Pero he ido a escalar la montaña o caminar en un bosque, en desierto, con unas botas para caminar en la montaña y wow, qué conforte, porque no te dan miedo las serpientes, no, esos como espinas que se quedan en los calcetines, qué incómodos son, ¿verdad? Pero con los zapatos correctos, te sientes como que puedes vencer el mundo, ¿ok? Entonces Dios sabe esto y Dios nos dice que estas sandalias verdaderamente son un arma en nuestras vidas. Estas sandalias no solamente nos protegen, estas sandalias no solamente nos ayudan a mantenernos firmes, estas sandalias nos ayudan a derrotar al enemigo y a mantener al enemigo bajo nuestros pies, porque estas sandalias de paz proclaman paz sobre, proclaman victoria sobre nuestro enemigo. Y cuando caminamos con esta seguridad, ¿cuál es la área práctica? De que mi vida está basada en que tengo paz con Dios. Y cuando tengo paz con Dios, no importa lo que escuche, no importa lo que vea, no importa las noticias que reciba, yo voy a estar firme sabiendo que estoy parado sobre la victoria de Jesucristo y de que nada puede separarme
del amor de Dios, que soy amado por Dios, que tengo la victoria de Dios. Y entonces estas sandalias verdaderamente me mantienen firmes. Y algo que me encantó escuchar o leer acerca del ejército romano es de que cuando el ejército iba caminando en grupo, cuando los soldados iban cientos o millares de soldados todos marchando, ¿verdad? Y iban marchando, ellos tenían una orden de que por ninguna razón dejaran de marchar. No importa qué se les pusiera en el camino, no importa quién se les atravesara, animal, persona, ellos tenían una orden y estos eran súper estrictos, podían ser castigados si dejaban de marchar. Entonces, no importa lo que encontraran en su camino, esos soldados se les ordenaba seguir marchando. Y imagínate con estas sandalias, si algo se les atravesaba, iba a terminar casi casi como carne molida. ¿Acaso no? Ya sea un animal o una persona. Y en otras palabras, casi casi la culpa era de quien se les pusiera enfrente, porque se decía, si eres demasiado tonto para ponerte enfrente de soldados romanos, es tu propia culpa. ¿Por qué? Porque la gente sabía que ellos no se iban a detener, no se iban a parar. Era casi casi como un desfile donde no se para y el desfile sigue, el desfile sigue. Y esto me dio la actitud de que con estas sandalias tenemos que tener esta actitud, esta disposición, esta mentalidad de que si el enemigo es demasiado atrevido para pararse en medio de nosotros, para ponernos un ataque, para ponernos una trampa, una acechanza, no sabe lo que le espera, porque solamente vamos a continuar marchando. Vamos a continuar marchando y allá él si se le ocurre ponerse enfrente de nosotros. Amén. Porque la iglesia continúa marchando, la iglesia continúa marchando. Y más le conveniera que no se pongan, no interfiera en nuestro camino, porque por ninguna razón nos vamos a detener. Vamos a continuar marchando, vamos a continuar caminando en victoria, vamos a continuar experimentando nuestra paz en Cristo. Y sabes lo que la palabra dice en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 casi no habla nada acerca del diablo. Solamente al final del libro, al final del capítulo, dice: y Dios, ¿verdad?, ha puesto al enemigo bajo tus pies y pronto lo vas a hacer chicharrón, ¿verdad? Lo vas a hacer moronas. ¿Se dice moronas? No, ¿qué se dice? Migajas, carne molida, ¿ok? Pero esa es la mentalidad que Dios nos dice, de que últimamente el enemigo está bajo nuestros pies y nuestra actitud es ponernos esas sandalias que nos dan una firmeza, que me permiten pararme con seguridad, con confianza, y aún me permiten atacar, me permiten conquistar territorio, me permiten impactar. Y obviamente que cuando caminamos en esa paz vertical, entonces podemos influenciar con esa paz horizontalmente a otros. Y sí, podemos predicar el evangelio de paz, podemos compartir a otros acerca de la paz que hemos encontrado en Cristo. Pero el contexto de este versículo tiene que ver con guerra en contra del enemigo, cómo vencer a los ataques del enemigo, y tiene que ver con estar vestidos. Y estamos vestidos con el cinturón de la verdad, estamos vestidos con la coraza de justicia, estamos vestidos con las sandalias del evangelio, y esto nos ayuda a vivir en victoria. Esto nos ayuda a poder seguir avanzando hacia los destinos de nuestro Dios. Un versículo más para terminar. Colosenses 3:15 dice: y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes han sido llamados a vivir en paz. Y después dice: y sean siempre agradecidos. Así que la paz de Cristo debe reinar en tu corazón. Tú no permitas
es tu responsabilidad, nadie más puede hacerlo por ti. Tú puedes estar preocupado, tú puedes estar angustiado, tú puedes estar temeroso, tú puedes estar intimidado, o tú puedes calzarte los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ponerte esas sandalias, decidir que vas a estar firme en tu caminar. Y acuérdate, ¿dónde está la guerra? ¿Cuál es el campo de batalla? Nuestra mente. Entonces, en mi mente, yo decido que no voy a ser movida. ¿Por qué? Porque tengo esas sandalias con unos clavos bien, unas estacas, ¿verdad?, que me mantienen firme en la victoria que Dios me ha dado sobre el enemigo, y me recuerdan que tengo unidad con Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Solo los que conocemos a Cristo conocemos la paz que tiene que ver con Dios, porque Cristo nos ha hecho paz con Dios. Cristo nos ha dado esta paz, y Cristo es nuestra paz. Así que, hermanos, si tú has estado batallando con depresión, con angustia, con ansiedad, es tiempo que te pongas las sandalias del apresto del Evangelio de Paz. Es tiempo que decidas, ¿sabes qué? Dios ganó una victoria y yo puedo estar firme. ¿Cómo es posible que unas personas están firmes y otras personas no? ¿Cómo es posible que unas personas pueden vivir en victoria, con propósito, con enfoque en sus vidas, y otras personas necesitan sedantes, necesitan cosas externas para sobrevivir y estar firmes? ¿Sabes cuál es la fortaleza más grande en tu vida? Cuando tú eres fortalecido internamente con el Espíritu de Dios y no dependes de nada externo, no dependes de una droga, no dependes de una pastilla, no dependes de personas, no dependes de la aprobación de nadie, no dependes de tu social media, ¿verdad? No dependes de la economía, no dependes de tu cartera, no dependes de la familia, no dependes del esposo, de la esposa, de los hijos. Cuando tú eres fortalecido internamente, ¿por qué? Porque estás ceñido con la verdad, estás vestido con la coraza de justicia, estás calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. Y cuando tú te vistes, acuérdate, la palabra dice, vestíos con la armadura de Dios, quiere decir, póntela, ¿verdad? Pero después dice, tomad la armadura de Dios. No solamente póntela, sino apropíala en tu vida, ponla en práctica. Eso verdaderamente es fortaleza. Eso verdaderamente es estar firmes. Eso verdaderamente es estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú no dependes de nada externo para tener paz, para vivir en victoria, para tener una visión para tu futuro, cuando el 2020 te sigue sorprendiendo con las noticias más locas, ridículas, intimidantes que te puedas imaginar, es tiempo de decir, yo estoy firme y nada me mueve, nada me mueve. Tenemos ataques, ok, tenemos batallas, pero sigo moviéndome, sigo avanzando y estoy firme en el Señor. Este es nuestro año breakthrough, este es nuestro año de breakout, este es nuestro año de victoria. Y quizá miremos al pasado después de este año y digamos, wow, este año fue lo más loco, lo más horrible, lo cancelado, ¿verdad? Pero ese año fue el año que verdaderamente encontré mi fuerza en el Señor. Ese año fue el año en que encontré quién soy en Cristo. Ese año fue el año en que me fortalecí con la armadura de Dios y pude vencer, no solamente pude sobrepasar, sobrevivir, pude vencer los enemigos que me atacaban en mi mente, en mi salud, en mis finanzas, en mi vida social. Este año está marcado para que sea un año de victoria en tu vida. Ponte la armadura de Dios, amén. Ponte la armadura de Dios. No somos como los que perecen, no, sin esperanza, la Biblia dice. Nosotros somos los que tenemos conforto. Así que no más excusas, nadie más puede hacerlo por ti.
tú decides dónde van a estar tus pensamientos, que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Esta es mi oración, este es mi deseo, esta es mi bendición. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón y seas fortalecido. Que vivas en paz, que vivas en victoria, que vivas firme. Porque imagínate cuán impacto no vamos a hacer para el mundo, para las personas que te rodean, cuando miren tu vida y digan, wow, no importa lo que sucede, esta persona continúa firme, continúa avanzando. Iglesia Love Life continúa firme y continúa avanzando. Amén. Porque cada uno de nosotros el día de mañana vamos a permanecer firmes y vamos a permanecer avanzando.